Listo, muchachos, entonces apenas han pasado las 9, comenzamos el quiz. En realidad está sencillo. Vamos a hacer un repaso de lo que vieron con el profesor. ¿Con qué teorema va a ser el quiz para estudiarlo? Los temas son lo de trigonometría. No, lo que hemos visto hasta el momento de trigonometría. Entonces la idea es continuar con el tema de las funciones trigonométricas. Vamos a estudiar algunas identidades. Bueno, comencemos con las identidades trigonométricas fundamentales. Ya ustedes las vieron la clase pasada. Bueno, va a continuar entonces. Ya ustedes conocen estas identidades, la vieron en la clase pasada, me dicen si necesitan escribirlas. La primera identidad es la entidad que uno más utiliza, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Aquí tenemos otras identidades. Profe, que se puede volver a la positiva. Hola, listo, yo le echa como es el cable del micrófono, por favor. Vuelve el cable. Gracias. Listo, muchachos, ahí le aparece la primera diapositiva. Voy a hacer un comentario, no sé si de pronto el profesor Carlos lo había hecho, si no, entonces es para recordarles. Esta es la identidad que más aparece. Cuando uno divide por, cuando divide todo por coseno cuadrado de alfa, entonces le queda, cuando divide todo por coseno cuadrado de alfa, entonces le queda seno sobre coseno es tangente, como está al cuadrado, te queda tangente al cuadrado de alfa. Más, aquí simplificas, te da 1 igual a 1 sobre cosecante al cuadrado es secante al cuadrado de alfa, que viene a ser la segunda identidad. En realidad, de la primera se pueden sacar todas. ¿Alguna pregunta? Simplemente se le olvida. Para la identidad de tangente al cuadrado con la del secante, simplemente acuérdese de la primera y divida por, en este caso, por coseno. Ahora, si divide por seno cuadrado, le queda la tercera, la que aparece en el computador.
Listo, va a continuar entonces. Hágame una seña si, si puedo continuar. Ya, Rosa, gracias. Más que bicho la carrera. Listo. Vamos a continuar con los ejercicios. Un momento con la diapositiva anterior. Listo, tenemos entonces acá las otras tres identidades. Estas identidades las vamos a usar para resolver los siguientes ejemplos. Hola. Tiene secante de X, es 1 sobre el coseno de X, no sobre el secante. Vamos a mirar. ¿Dónde me equivoqué? ¿En la, en el computador o en, la, en el presentador? Cuando ahí. A ver. Secante de teta es igual a 1 sobre el coseno de B. Ya, ya. Y solo tiene secante, cosecante. Va a mirar, ¿en qué renglón? En el... En el segundo. Segundo. Secante de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Sí, hay algún error ahí, a ver. Porque es 1 sobre coseno. Vamos a mirar. Vamos a comprobar esa identidad. Buena la, la pregunta, vamos a ver si nos equivocamos o qué. Bueno, entonces lo que está en duda es si secante de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Vamos a mirar. Resulta que vamos a partir del, del lado derecho, que se ve como más complicado. Entonces voy a hacer lo siguiente: 1 sobre cosecante de alfa es 1 sobre... ¿Cuál es la definición de cosecante en términos de seno? Es... ¿Qué me dice? 1 sobre seno. 1 sobre seno de alfa. Listo. Si invierto, entonces me queda, al hacer la ley de la oreja, me queda seno de alfa. Listo. Si tenemos un... En esa hay un errorcito, entonces en realidad es... Se podría... Sí. ¿Cuál sería la correcta? La 1 sobre coseno de alfa. Sí, entonces la correcta es... Secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa. Listo. Thank you.
Listo, muchacho, entonces continuemos con los ejemplos. El ejemplo es, si el lado terminal de un ángulo alfa pasa por 6,8, halle los valores de las funciones trigonométricas. Este problema se resuelve utilizando las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Listo, para resolver este ejercicio dibujamos el plano. Recuerden que la primera coordenada se cuenta es en X. Entonces en X van 6 y en Y van 8. Entonces el lado terminal de ese ángulo es el que estamos pintando. Y ese ángulo alfa entonces ese que tenemos ahí pintado es el ángulo alfa. Este punto es el que tiene coordenada 6,8. Entonces nos están preguntando cuál es el seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa y sus inversas. Piénsele un momento a ver cómo podríamos resolver este ejemplo. Listo, miremos a ver en este caso cómo hicieron para hallar el seno de alfa. Recuerden que seno de alfa es y sobre el radio, y en este caso no conozco el radio. ¿Qué puedo hacer para hallar el radio? Pitágoras. Por Pitágoras, listo. Por Pitágoras, este lado lo vamos a llamar A. Entonces A al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y eso nos da entonces 64 36, o sea 100. Por lo tanto A vale 10. Listo. Ahora sí, ¿quién me dicta cuánto vale entonces el seno de alfa? Seno. Vale la y sobre 10. Coseno vale, cateto es el x, que es 6 sobre 10. Y por último el tangente
es 8 sobre 6. Ya si se desea, se puede simplificar la respuesta. Ahora, también podemos hallar las otras tres funciones. Cosecante de alfa, secante de alfa, cotangente de alfa. ¿Cuánto les dio cosecante? Diez octavos. ¿Este les dio? 10 sextos. Y este es 6 octavos. 6 octavos, listo. Si se desea simplificar, pues en este caso sería 5 cuartos, sería 5 tercios, y en este caso sería 3 cuartos. Listo, la clave fue recordar que el seno, cuando estamos trabajando en el círculo, es y sobre el radio, el coseno es x sobre el radio, y la tangente es y sobre x. Hay que incluir el signo también. Cuando son negativos, se incluye también el signo de la x o de la y. Procedemos con el ejemplo número 2. Dice: encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas de alfa si seno de alfa vale 1/5 y alfa está entre 90 y 180. Listo, este ejercicio lo vamos a hacer usando identidades trigonométricas. Profe. Hola. Pero alfa no puede ser igual a 180, profe. Creo que ese menor igual a 180 hay que corregirlo y quitarle el igual. Vamos a mirar, en realidad es un ejemplo del libro. Voy a revisar si fue que lo escribí mal. Lo que pasa es que ahí se sobreentiende que alfa está en el segundo cuadrante. Sí, obviamente no puede ser 180, porque el seno de 180 es, en este caso, 0. Voy a mirar aquí, pero en realidad es como simplemente utilizar que está en el segundo cuadrante. Bueno, aquí en el está tal cual como estaba en el libro. Simplemente lo que está diciendo ahí es que alfa, lo que están diciendo que es que está entre 90 y 180, entonces obviamente no puede ser ni 90 ni 180. Y eso vamos a mirar. Entonces el dato que tenemos es que el seno de alfa vale 1/5. Y que alfa, entonces podemos ponerlo entre 90 y 180. Es decir, lo que me están diciendo es
no es que alfa valga 90, sino que alfa es algún valor entre 90 y 180. Ahora, ¿qué identidad puedo usar para calcular el coseno de alfa? Profe, primero no tiene que hallar x. Bueno, lo que pasa es que yo lo voy a hacer con otra, con otra forma, o sea, otro procedimiento, usando identidades trigonométricas. También de la otra manera se puede hacer. De la otra manera también se puede hacer. De hecho, ahorita podemos comparar las respuestas si tú lo haces de la otra manera. Yo voy a mostrar eso usando identidades trigonométricas. Usando las identidades. Entonces, recuerden que coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa vale 1. Y aquí entonces puedo despejar el coseno cuadrado de alfa. Vale 1 menos seno cuadrado de alfa. Entonces, reemplazando el seno, esto sería 1 menos 1 quinto al cuadrado. O sea, 1 menos 1 veinticincoavo. Por lo tanto, sale que coseno al cuadrado de alfa vale 25. Al hacer esta diferencia te queda 25 menos 1, 24 sobre 25. Conclusión, y aquí te sale entonces que coseno de alfa es, cuando uno saca aquí raíz, le queda más o menos raíz de 24 sobre raíz de 25, que es 5. Pregunta, ¿con cuál de los dos signos me quedo? Con el negativo, porque el alfa está diciendo que es negativo. Por lo tanto, voy a escribir aquí la respuesta: el coseno de alfa es raíz de 24 sobre 5 con un menos, porque estamos en el, en este caso estamos en el segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? Si ustedes la hacen por el otro lado, les tiene que dar lo mismo. Si está claro este procedimiento, simplemente es usando esta identidad trigonométrica. Ahora, que le gusta más el otro, también lo puede hacer. Simplemente tenga cuidado . Podemos asumir que la, en este caso, que la y vale 1 y que el radio es 5. Entonces, si lo quieres hacer por el otro procedimiento, tienes que saber es cuánto vale la x. Y la x les tiene que dar lo mismo. Les tiene que dar raíz de 24, pero negativo. Listo, de esta misma manera se puede continuar para hallar el tangente de alfa. ¿Cuánto nos da el tangente de alfa? Recuerden que una de las identidades es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y seno de alfa ya lo tenemos, es 1/5. Y coseno de alfa es raíz de 24 sobre 5, menos raíz de 24 sobre 5. Por lo tanto, esto, al hacer la división, y teniendo en cuenta que este 5 se cancela con este 5, le queda menos 1 sobre raíz de 24. Que si racionalizamos, nos queda menos raíz de 24 sobre 24. Que a su vez se puede racionalizar, se puede simplificar más.
como si uno simplifica la raíz de 24 menos raíz de 6 sobre 2 menos raíz de 6 sobre 2. Entonces nos quedaría aquí menos 2. Después de simplificar la raíz, les queda menos raíz de 6 por 2 sobre 24. Y al simplificar, le queda menos raíz de 6 sobre 12. ¿Está bien los cálculos? ¿Está bien los cálculos? ¿O hay alguna duda de cómo estamos haciendo las... ¿Cómo estamos aplicando las identidades? Simplemente raíz de 24, para los que pronto no lo vieron, se puede descomponer como 6 por 4. ¿Por qué lo descompongo de esta manera? Porque el 4 tiene raíz cuadrada exacta, o sea que te queda raíz de 6 por raíz de 4, y raíz de 4 es 2. Listo. Similarmente se pueden calcular las otras funciones. Por ejemplo, ¿cuánto es cotangente de alfa? Sin necesidad de hacer esos cálculos tan largos. Simplemente recuerda esa identidad. Menos 12 sobre raíz de 6. Porque recuerde que cotangente de alfa es 1 sobre tangente de alfa. Y así puedo continuar con las otras. Secante de alfa es 1 sobre coseno. Es decir, invierta lo que dio el coseno. O sea, 5 sobre raíz de menos 24. Y por último, cosecante de alfa es 1 sobre seno. Y seno nos dio menos raíz de... Seno nos dio es un quinto, o sea que esto es 5. Listo, un ejercicio para ustedes es el siguiente. Si hay alguna duda me dicen. Listo, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ejemplo, encuentra los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo alfa tal que coseno de alfa vale menos 3 quintos y el seno de alfa es negativo. Listo, piénsenlo en ese y enseguida lo comprobamos. Bueno, el valor de coseno es menos 3 quintos. Coseno de alfa igual a menos 3 quintos.
So, recuerden usar para este ejercicio las identidades trigonométricas. También lo pueden hacer utilizando el círculo. Entonces, les recuerdo la identidad que vamos a utilizar. Listo, ya lo hicieron, vamos a comprobar la respuesta. Resulta que yo necesito hallar el seno. Me están dando el coseno de alfa. Si despejo el seno, en este caso, me queda 1 menos coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, el seno cuadrado de alfa, reemplazando los valores que me están dando el coseno, es menos 3/5 todo al cuadrado. Observa que el que está al cuadrado es todo el coseno, por lo tanto este menos queda dentro del cuadrado. Efectuando este cuadrado te queda 1 menos este menos, al estar elevado al cuadrado entonces se anula y te queda 9/25. Por lo tanto, al haciendo esa diferencia te sería 1/25. Pongámosle a este 1, 1/9, menos 9, y abajo te queda denominador 25. 25 menos 9 es 16/25. De aquí se concluye que el seno cuadrado de alfa es 16/25. Por lo tanto, sacando raíz, el seno de alfa va a ser más o menos. Sí, ¿con qué signo? 4/5. 4/5. ¿Seguro que es así? Mira el enunciado. Seno de alfa es negativo. Negativo, menor. Menos 4/5. De hecho, te hago la siguiente pregunta. Según los datos, ¿en qué cuadrante está alfa? Según los datos, te están diciendo el coseno es negativo y el seno es negativo. ¿En qué cuadrante estamos? Tercer, cuarto cuadrante, el seno. En el tercer cuadrante, porque en el tercero son negativas el seno y el coseno. Es el único cuadrante donde son negativas el seno y el coseno a la vez. Listo, ya con esto ya puedes calcular el tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿cuánto les da después de simplificar? Les tiene que dar 4/3. Listo, entonces ustedes calculan las otras de ejercicio. Calcular cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Listo, en realidad son muy sencillas. Bueno, continuemos entonces con más ejemplos. Se los voy a escribir en el presentador para que se vea más claro. Le están diciendo calcule secante de alfa menos tan secante menos, voy a corregir, es secante de alfa menos cosecante de alfa, sabiendo que el tangente de alfa vale 1. Calcule secante de alfa menos cosecante de alfa si la tangente de alfa vale 1.
Listo, ¿cuánto les dio? La idea es usar identidades. Bueno, vamos a darle una solución. El dato que tú tienes es que tangente de alfa vale 1 y quieres calcular secante de alfa menos cosecante de alfa. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para calcular secante de alfa menos cosecante de alfa, voy a tratar de que me aparezca el tangente, que solo me aparezca el tangente. Para eso voy a hacer la siguiente. Voy a escribir usando las identidades. Secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa menos cosecante es 1 sobre seno de alfa. Aquí todavía no ha aparecido el tangente. Pero yo puedo hacer lo siguiente: sacar factor común 1 sobre coseno de alfa. Si tú sacas factor común 1 sobre coseno de alfa, ¿qué te queda acá? Buenos días, profe. Permiso. Buenos días. Profe, habla con Ever. Yo le pregunto, ¿cuántos son los estudiantes que van a presentar? Yo no tengo el dato de eso exacto. Porque el que maneja los de Caucasia es el profesor Carlos. Voy a contar con los que están aquí presentes entonces. Ahora hay 10 minuticos, empezamos el quiz. Listo, ya los acomodo, yo pueda sacar las copias, los acomodo y ya usted está pendiente de todas maneras con el quiz. Listo, muchas gracias. Sí. ¿Qué nos queda entonces? Fíjate que al sacar factor común 1 sobre coseno de alfa, me va a quedar, acá me queda. Profe, sí. ¿Usted por qué pudo sacar el factor común de coseno de alfa? Ah, bueno, yo lo voy a sacar así porque te vas a dar cuenta que al sacar ese factor común va a quedar el tangente. Fíjate en algo, aquí está 1 sobre coseno de alfa, si lo saco como factor común, ¿qué queda acá como primer término? Queda 1. Queda 1, menos, entonces acá te va a quedar el seno de alfa que ya estaba. Para que cuando multiplique este por este, quede exactamente 1 sobre seno de alfa, ¿cómo tiene que quedar este? 1 sobre coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿no? O 1. Debe ir arriba coseno de alfa para que se cancele con este al multiplicar. O sea, esta es una manera. También hay otra manera. Enseguida me dicen si de pronto encuentran otra. Resulta que al sacar factor común 1 sobre coseno de alfa, esto que está acá, ¿cómo se llama? Se llama tangente. Se llama tangente de alfa. Por 1 menos tangente de alfa. Ahora, ¿será que ya puedo decir cuánto vale esto? Resulta que el coseno de alfa no lo conozco, pero sí sé cuánto vale todo esto. Cero. Independiente de lo que valga este, siempre vale entonces todo. Cero. Esta es una manera que yo les muestro sacando factor común 1 sobre coseno de alfa. También se podría de pronto hacer de pronto la suma de estos dos y mirar a ver si es posible que aparezca el tangente de alfa. O sea, la justificación está en que si yo saco factor común 1 sobre coseno de alfa, aquí justamente va a quedar tangente de alfa. Y tangente de alfa es el dato que yo conozco. Hagamos el que sigue para que practiquemos más.
El ejercicio dice, calcule coseno de alfa más seno de alfa. Si usted sabe que el cotangente de alfa vale menos 1. Voy a ver si usando esta idea, la idea que hicimos ahorita, podemos calcular el valor de esta expresión, coseno de alfa más seno de alfa. Voy a ver qué se le ocurre. Resulta que el dato tuyo es que cotangente de alfa vale menos 1. Y con ese dato tiene que lograr calcular el coseno de alfa más seno de alfa. Entonces, piénselo un momento, ¿cómo se podría calcular este valor? Usando identidades. Listo, ¿cuánto les dio? ¿Qué se les ocurre hacer en este ejercicio? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sabe? Sí. Podemos sacar factor común el seno. El seno de alfa, exacto. O sea que aquí te queda. Sobre el seno de alfa. Y aquí se queda. Más 1. ¿Y eso qué? Pétame tu mano. ¿Sí? Así que es. Tangente adentro. ¿Y esto más es? Cotangente más 1. Más 1. Pero como vale 1 la cotangente, queda 0 adentro. Vale menos 1, entonces queda 0 adentro. Exacto. O sea que todo vale 0. Listo, muchachos. Entonces hay dos ejercicios que les muestra cómo se pueden utilizar las identidades trigonométricas. Empecemos entonces con el quiz. Deja que empecemos de una vez para que... Bueno, les voy a dar un momentico para que se alisten, se organicen. En realidad está sencillo.
Listo, muchachos, entonces nos organizamos para empezar.